Escuchen esto, las autoridades de la Brigada 30 confirmaron a los medios de comunicación que sí hubo falencias al ingreso o en la puerta principal del Cantón Militar San Jorge, lo que permitió el ingreso de una camioneta con el explosivista que luego fue activada o detonada esta carga. Oriente Noticias tuvo acceso al batallón y es un momento desolador lo que verán en las siguientes imágenes. Este viernes la entrada del cantón militar luce diferente. Las rejas fueron pintadas con amarillo y negro y el gris que lucían durante el día del ataque fue retirado. Tres uniformados custodian la entrada y la salida del lugar fuertemente armados. Mientras tanto, un grupo de uniformados en formación a pocos metros de la entrada principal advierten que en el lugar se extremó la seguridad. El mayor general Marcos Pinto, comandante de la segunda división del ejército, ingresa por la entrada principal para hablar con la prensa y explicar algunos detalles de lo ocurrido durante el día del suceso. Luego de caminar algunos cuántos metros, empieza a revelarse algunos detalles del ataque terrorista sufrido el pasado martes en este mismo lugar. Piezas quemadas y retorcidas sobre el suelo encima de una lona blanca y azul acordonada entre cintas de precaución indican que no se puede tener acceso directamente al sitio. Metros más adelante, los árboles quemados detallan la magnitud del fuego que terminó incinerando lo que encontró a su paso. El resto de árboles fueron deshojados por la onda explosiva. Asimismo, el área de administración quedó destruida por completo. Estas fueron las cámaras que registraron el momento en el que el vehículo blanco ingresó. El comandante cuenta cuál fue el recorrido y ofrece un detalle más escabroso. El explosivista estuvo 2 horas dentro del cantón militar, además de explicar otros detalles. El vehículo entra por la guardia, va y permanece en el parqueadero del dispensario aproximadamente 2 horas. Después de esas 2 horas se parquea aquí frente a estas instalaciones que ustedes ven. Y a eso de las 3:01 hay una primera explosión. Y la segunda explosión a las 3:04 y algunos segundos. Estos tres militares que estuvieron en el lugar narran los momentos previos y posteriores al ataque. Ya íbamos saliendo y sonó la segunda detonación que nos mandó a volar. Uno dice, no, esta es mi último día. Entonces al ir a verificar cómo se encontraban los soldados y lo que había sucedido, entonces ahí vino una segunda explosión. Mientras tanto, el ELN negó la autoría del hecho. Se espera el avance de las investigaciones y que las autoridades ofrezcan más detalles del desarrollo de las investigaciones.